Assessoria de Serveis Jurídics, Llucia Guiteras, SL, patrocina aquest programa. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A les seus de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Menjar bé no només té efectes beneficiosos en la nostra salut física. Està comprovat que una alimentació adequada també influeix positivament en el nostre equilibri psicològic. Per altra banda, l'equilibri psicològic és fonamental per poder connectar amb la nostra part més essencial, allò que hom anomena consciència o dimensió espiritual. Però quina relació hi ha entre alimentació i consciència? I quina és l'alimentació més adequada per tal d'afavorir el desenvolupament interior de les persones? Avui, de tot això, en parlarem amb Cristian Carles Tolrà, massatgista, terapeuta i professor de meditació. Hola, molt benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui tenim amb nosaltres un habitual de les nostres, del nostre programa, en Cristian Carles Tolrà. Hola, Carles. Hola, Cristian, molt benvingut. I volem parlar de l'alimentació i el despertar. Quina connexió hi ha entre el que nosaltres prenem per la nostra boca i els resultats que comporta a l'hora de les nostres actuacions a la vida diària. Per tant, la primera pregunta és òbvia. Quina relació hi ha, Christian, entre l'alimentació i la consciència i el despertar a la consciència? A ver, l'alimentació a lo que nos lleva es a generar un determinado estado. Es decir, nosotros, el estado en el que nos encontramos, el estado energético de nuestros órganos, el estado energético en general de todo el cuerpo, si nosotros la energía la tenemos muy dispersa o muy cohesionada o está equilibrada, depende básicamente de la alimentación. Con lo cual, una buena alimentación lo que va a hacer es que el cuerpo esté en una predisposición adecuada para tener una percepción del entorno adecuada, y esto pues nos va a permitir pues tener una experiencia cognitiva más amplia que si hay un desequilibrio. Por eso la relación entre despertar conciencia o hacer conciencia y alimentación, desde mi punto de vista, es francamente importante. O sea, creo que muchas veces incluso en las escuelas o grupos donde se hace un trabajo sobre la conciencia, no se tiene suficientemente en cuenta el tema de la alimentación.
Hay a veces pues no sé, visiones, ¿no? De gente pues que sobre todo de tradiciones más orientales como son la meditación, donde pues maestros pues que han venido a lo mejor a enseñar determinadas estas disciplinas aquí en hace pues ahora ya hay mucha gente que aquí está entrenada, pero antiguamente cuando venían les sorprendía pues a lo mejor la cantidad de gente que intentaba meditar con escasos resultados precisamente porque no cuidaban la alimentación. Es decir, que intentar generar un estado de serenidad y un estado de alineamiento y de atención con un cuerpo en malas condiciones o desequilibrado por la mala alimentación, pues claro, es una contradicción, ¿no? Entonces intentar, pues eso, estar con una coherencia psicológica cuando no hay una coherencia energética causada por una mala alimentación, pues es muy difícil, ¿no? Y habrá algún espectador que se preguntará, en Cristian, ¿cómo definiría la conciencia? La conciencia o la consciencia sería el estado de, a través del gobierno de la atención, darme cuenta de lo que está pasando fuera de mí y dentro de mí al mismo tiempo. Es decir, es un estado de presencia en la experiencia que estoy viviendo. Y eso va a ser una experiencia en gradiente. Es decir, que una persona puede experimentar ese estado, pero a medida que va a entrenar más ese estado o va a practicar más ese estado, va a tener más capacidad de percepción. Es decir, que el hecho de que pongamos la atención sobre algo no significa que veamos ese algo. Con lo cual, por ejemplo, una persona que ya pues empieza con un interés de tener conciencia, pues empieza a desdoblar la atención y puede poner la atención fuera de sí, dentro de sí, pues en ese dentro de sí, pues si pone la atención sobre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, a lo mejor cuando pone la atención sobre lo que siente, ve muy poco. Y va a requerir un trabajo prolongado el hecho de que pueda ver o reconocer sus estados emocionales. Eso no quiere decir que cuando empiece a practicarlo no esté en conciencia. Lo que pasa es que va a haber mayor o menor grado de conciencia. El màxim grau de consciència seria aquest que expliques, on una persona és conscient del que està fent i de com ho està fent en aquell moment? El máximo grado de conciencia será la capacidad máxima que tenga cada individuo a través del entreno de su atención el poder percibir el máximo. Como cada uno tenemos un grado de percepción diferente en cuanto al pensamiento o en cuanto a la emoción o en cuanto a lo físico o en cuanto a la percepción de lo exterior, dependiendo de cuándo hayamos empezado el deterioro que haya en nuestros órganos o en nuestro organismo, pues vamos a poder llegar a un determinado grado. Es decir, que el grado de conciencia no es algo que haya 100 y esto es como una carrera para conseguir eso. No tiene ningún sentido eso, sino que cada uno tendrá una capacidad que de lo que se trata es de que pueda adquirir mayor capacidad, porque en la medida en que adquiera mayor capacidad o mayor desarrollo de esa conciencia, en realidad lo único que está haciendo es conseguir su propio propósito de vida, que es darse cuenta de lo que le está pasando, porque lo que no tiene mucho sentido es que vivamos sin darnos cuenta de lo que nos está pasando. Per acabar amb el tema de la consciència, que jo considero important, perquè el títol d'avui és alimentació i el despertar de la consciència, per tant hem de definir clarament què entenem per consciència. Posaré un exemple senzill. Una persona que està rentant els plats i que té la ment dispersa, evidentment aquella persona no és conscient, no? En canvi, una persona que estigui rentant els plats ho estigui fent conscientment i a sobre es dona compte que està rentant els plats, aquesta és una persona conscient. A ver, si una persona cuando está limpiando los platos está presente, o sea, simplemente está ahí y se da cuenta de que está ahí, ya es consciente. Ya es consciente. En cuanto a lo que decías del tema de si está disperso, pues precisamente el hecho de que esté en una, a lo mejor, pues con una idea obsesiva mientras está limpiando los platos, o esté con la mente totalmente dispersa, saltando como un grillo de una idea a otra,
Eso va a depender o puede depender mucho la capacidad de poder conseguir ese estado de conciencia, ese estado de obsesión o ese estado de dispersión, va a depender mucho la alimentación. Es decir, que según cómo nos alimentemos, vamos a poder conseguir con cierta facilidad ese estado de autoconciencia o va a ser tremendamente complicado, porque si me alimento según cómo me alimente, si energéticamente yo genero una gran descohesión energética, o una falta de cohesión energética, pues me va a ser muy difícil poder estar ahí. Entonces, mi grado de identificación o mi grado de que me vaya, para que lo entendamos más fácil, de que me vaya yendo de una idea a otra, pues dando saltos, pues va a ser, va a haber mucha mayor facilidad para que me ocurra esto. Crec que era important que primer definíssim, que el nostre convidat definís el concepte de consciència. No? Ara sí que podem entrar, un cop definit aquest concepte, ara sí que podem entrar a fons en la relació alimentació-consciència. Per tant, Cristian, quina és la alimentació que afavoreix el despertar de la consciència? Para mí, desde mi experiencia, la alimentación... que además creo que es la que está más comprobada en cuanto a los estudios más importantes que se ha hecho sobre población más numerosa, es la alimentación que más se acerca a la idea de la macrobiótica. Lo que pasa es que la idea de... ¿Qué es la macrobiótica? La idea que se tiene de lo que es la macrobiótica y lo que en realidad es la macrobiótica, como siempre, para mí dista mucho de lo que realmente es. O sea, el concepto de macrobiótica surge de discípulo de un médico japonés que curaba a través de la alimentación, que se llamaba Osawa, y acuña este término de macrobiótica en el sentido de que macrobiótica es vida, bio, macro, amplio. Con lo cual, podríamos decir que la macrobiótica es aquella alimentación que nos produce una vida más amplia. Lo que muchas veces se confunde a veces con una vida más sana o más larga, cuando en realidad para mí es, a ver, es lo que cada uno entienda lo que significa vida amplia, ¿no? Porque yo a veces he conocido macrobióticos o macrobióticos que se llaman estrictos y que a lo mejor el tipo de alimentación que les que hacen o que les lleva a tener una vida muy larga, pero no muy amplia. Uh-huh. Con lo cual, la exclusión per se de alimentos dentro de lo que es la alimentación macrobiótica para mí no tiene mucho sentido. Entonces, para entender que no es una alimentación concreta, hay que entender que sí que es una visión energética de los alimentos. Es decir, que los alimentos nos aportan una calidad que será pues el estado en que está ese alimento y la aportación de nutrientes, y luego una cualidad que va a ser el tipo de energía que me aporta, que va a referirse en cuanto a la cantidad de horas de insolación que ha necesitado ese alimento para ser creado, con lo cual una muchísima cantidad de horas va a ser un alimento que está muy concentrado y muy poca cantidad de horas va a ser un alimento, digamos, que va a ser muy dispersante. Con lo cual, cuando yo me tome ese alimento me va a llevar a concentrarme mucho o a dispersarme mucho, tanto físicamente como psicológicamente. Y luego otro tema de la macrobiótica es que, como es una cultura que nos viene de Japón, está asociado mucho a alimentos japoneses, pero cuando uno estudia la idea de macrobiótica en profundidad, se da cuenta que la alimentación tradicional, a lo mejor de una masía catalana del siglo XVIII, con cierta prosperidad evidentemente, pues era muy macrobiótica, es decir, una alimentación bastante equilibrada donde se basaba o fundamentaba en una alimentación pues en cereal, con legumbre, con verdura y eventualmente pues algo de proteína animal. Així, això jo t'ho volia demanar perquè molts espectadors es deuen estar preguntant, ho acabes de dir, es deuen estar preguntant quins aliments entren dins la macrobiòtica, malgrat que puguem fer una llista sense estricta o més àmplia. Per a mi, si uno comprende lo que significa la alimentación macrobiótica, lo que tiene que comprender es que no es una fórmula determinada. Vale. Es decir, no es comer esto y comer lo otro, que es donde está, creo, la gran confusión. Sino que uno tiene que entender en qué estado está y qué alimento le va a equilibrar. Porque lo que se busca es el equilibrio. Por lo tanto, un equilibrio interior es el que me va a producir una visión más amplia de la vida. Porque si la máquina está equilibrada,
Creo que más o menos todo el mundo va a entender que las posibilidades de la máquina humana van a estar en la mayor posibilidad de percepción, de sensación, con lo cual la experiencia cognitiva va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, una persona que está debilitada o sus energías están desorganizadas, por ejemplo, yo que sé, una persona pues que tome muchos azúcares refinados, pues sus riñones se van a debilitar, sus intestinos probablemente pues se van a inflamar, su hígado pues no va a estar funcionando correctamente. A esa persona le van a hacer una analítica y esa persona está perfectamente, pues le van a hacer un análisis de sangre y probablemente cuando se lo hayan hecho, si hace una serie de horas que le han hecho los digamos que ha comido, pues ya su cuerpo ha corregido todas las medidas de analíticas que podrían alarmar o que podrían hacernos dar cuenta de que esa persona está desequilibrada. Pero energéticamente sus órganos no están en una buena condición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues por ejemplo, si sus riñones están debilitados, pues va a ser una persona que va a ser susceptible de que una experiencia la viva con más miedo. Con lo cual va a estar comprometido su estado emocional a que una experiencia que, si hubiera alimentado de una forma que sus riñones estuvieran pues bien equilibrados o energéticamente bien calientes, por decirlo de alguna manera, pues esa experiencia no le daría miedo. Miedo no en el sentido de a veces de tengo miedo y me escondo, sino a lo mejor simplemente de la incapacidad de enfrentarme a una dificultad. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa experiencia emocionalmente la voy a vivir mal. En cambio, si estoy equilibrado, yo esa experiencia la voy a poder vivir como una experiencia o una situación que se me genera y voy a tener mucha más capacidad de estar en mí y al mismo tiempo ver esa situación. Sí, pero cuando si estoy desequilibrado emocionalmente, me voy a identificar rápidamente con la experiencia, voy a tener esa emoción que me va a generar un pensamiento y entonces voy a estar, digamos, pues a lo mejor pues preocupado, esta palabra tan maravillosa de preocupado, que es que en vez de ocuparme, hago este que es empezar a pensar sobre aquello sin ocuparme, ¿no? Entonces empiezo pues a tener esas emociones negativas, a tener todo ese, digamos, y digo negativas en cuanto a que no estoy viviendo una experiencia de serenidad o de hacer, sino que estoy, digamos, pues viviendo una experiencia de tensión, de lo que se llama habitualmente pues mal rollo, ¿no? Y estoy viviendo esa experiencia cuando en realidad no tendría por qué vivirla. Entonces me va a ser mucho más difícil estar en mí y darme cuenta de lo que está pasando, que no es controlar, sino es tener presencia, que si no, pues me es más fácil que me identifique. Pues, això és una definició molt filosòfica, molt àmplia, del que és la macrobiòtica, no? Però per... A més, molt interessant. Però crec que seria bo... breument. Els aliments més habituals macrobiòtics, què són? Llegums, cereals? A ver, la macrobiótica, digamos, si los intentáramos definir así pues rápidamente, podríamos decir que sería que una persona comiera 50-60% de cereales integrales. Cereales integrales. Sí. Un 20-25% de verdura, 20-25% de legumbre, algo de proteína animal, aceites vegetales de primera prensada, semillas, algas marinas. Esto sería lo básico. Ahora, entran muchas cosas. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que hay que equilibrar. Sí, 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 sí. Porque no es lo mismo. De hecho, claro, normalmente la gente cuando se acerca a la alimentación macrobiótica casi siempre es gente que a lo mejor ha sufrido una patología. Entonces, cuando una persona ya está en un estado patológico, es decir, en un estado de enfermedad, que significa de un gran desequilibrio, pues a lo mejor esa persona sí que hay que hacer una alimentación muy estricta, donde a lo mejor va a ser un poco triste, porque le va a lo mejor hacerle un régimen o una dieta de pues mucho, a lo mejor, arroz con algas y verduras. Entonces uno dice, bueno, ¿tengo que estarme 3 meses así? Y hombre, a ver, es que llevas a lo mejor 15 años de excesos que te han llevado a un gran desequilibrio orgánico y a través de un trauma emocional tú has generado esa patología. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo, al estar tan desequilibrado, no tiene capacidad de recuperación. Porque a mí lo que me gustaría que se entienda, y no sé si en este programa o en programas venideros, es que desde mi punto de vista la enfermedad siempre es un compendio de dos cosas: emociones de mala calidad y mala alimentación. La mala alimentación, podríamos decir, que lo que hace es generar un estado de desequilibrio que te lleva a que
a través de la identificación tengas mayor facilidad de vivir experiencias o emociones más traumáticas. Es decir, cuando una persona está realmente desequilibrada energéticamente, tiene mayor facilidad de que una experiencia emocional sea traumática. Entonces, cuando se le ha generado esa experiencia traumática, el cuerpo, digamos, no tiene capacidad de recuperación de ese trauma emocional. Ahora, explicar todo el mecanismo de la emoción que genera un determinado síntoma sería un poco extenso y creo que se saldría del tema, pero cuando el cuerpo intenta recuperarse de eso, resulta que los órganos no están en condiciones, porque cuando vivimos emociones de mala calidad, los gestores de residuos dejan de funcionar de una manera adecuada y entonces acumulamos cantidad de residuos en el cuerpo precisamente por una mala alimentación. Entonces, claro, hay veces que hay personas que comen muy mal y se encuentran muy bien, pero a lo mejor es porque queman mucho. Entonces, yo que sé, una persona que haga mucho deporte, pues como quema y mantiene sus órganos pues con mucha actividad y a través del deporte pues elimina sus tensiones, luego cuando está haciendo esa actividad pues su estado emocional es adecuado, entonces quema lo bueno, lo malo, lo quema todo. Entonces esa persona a lo mejor pues tiene más capacidad de poder ingerir alimentos de mala calidad. Entonces, claro, hay personas que comen mal y dicen, no, pero si esto no me hace nada. Digo, a ver, no te hace nada a ti, pero hay otras personas que sí. El que sí que podem dir que els de Vegetàlia són uns aliments de bona qualitat, eh? Evidentemente. Si no, te puedo asegurar que jo no col·laboraria en un programa. És el nostre copatrocinador. Escolta una cosa. Està renyit pels sibarites, per la gent així una mica hedonista, que li agrada molt la gastronomia, els plaers del menjar, amb una alimentació sana? Yo creo que en absoluto. O sea, yo creo que precisamente tanto en Alimentaria, ahora que ha sido en Barcelona, como en el Fórum Gastronómico de Girona el año pasado, pues hicimos con un cocinero amigo, estuvimos haciendo unas ponencias precisamente hablando de gastronomía y salud, ¿no? O sea, creo que no está reñido. Lo que pasa es que habrá que reinventarse un poco la gastronomía con la salud, porque sí que es cierto que la gastronomía ha cogido unos derroteros que van bastante alejándose de la idea de salud. Incluso, pues recuerdo una ponencia pues del famoso Ferran Adrià, sí, donde decía que eran antagonistas, y yo no estoy de acuerdo en esto. Lo que pasa es que es cierto que todavía no hay la tradición, o no hay, pues yo qué sé, pues unos centenares de cocineros que durante un par de décadas se dediquen a intentar aunar gastronomía y salud, pero evidentemente no está reñido. Es más, yo creo que será la nueva apertura hacia la gastronomía del futuro, es decir, porque cada vez están más rotas las cadenas alimentarias y la salud de la gente está cada vez más es más precaria, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me gustaría enfocar un poco o volver a enfocar el tema de la idea de conciencia y alimentación, porque lo que tenemos que entender es que para que una persona pueda tener un estado de conciencia, el estado de conciencia es un estado de unificación, es un estado de coherencia. Y la alimentación lo que nos lleva es a estados de incoherencia. Es decir, que cuando una persona toma alimentos muy desequilibrados, su psique se desequilibra enormemente. Entonces una persona que, yo qué sé, que se alimenta, a lo mejor, pues con alimentos muy dispersantes, muy lo que pues se llama en la cultura china, muy yin, pues entonces esa persona, si por ejemplo intenta estar en un estado de meditación, que la meditación es un entrenamiento para estar, para aprender a estar, tener una experiencia de presencia y de unión de todas esas partes que es un individuo, pues le va a costar un montón. Aquests elements dispersants, aquesta alimentació dispersant, ¿es pots dir alguna...? Sí, pues los azúcares refinados, lácteos, especialmente los de vaca, verduras, o sea, una alimentación muy basada en verduras, o a lo mejor en verduras hervidas, o no sé, por ejemplo, una persona, es muy típico, mujeres que a lo mejor en un régimen pues toman fruta, verduras y yogur. Y muchas ensaladas y muchas verduras y mucha fruta, pues claro, esto genera luego un estado de incoherencia psicológica brutal. Entonces muchas veces, a lo mejor pues 4 años de una alimentación así te puede llevar a una depresión. Tenim molt poc temps i encara vull fer una última pregunta, si m'ho permets. Ens arriba molta informació sobre la dietètica, informacions que a vegades són molt contradictòries.
Com ens podem, amb què ens podem regir per saber que estem prenent la decisió correcta? A ver, hay que informarse un poquito, ¿no? Porque el problema está en que venimos de una... De hecho, todo el mundo sobre alimentación sabe bastante. O sea, si te fijas, cualquier ama de casa o cualquier persona que le guste un poco la cocina, si miraras la cantidad de conocimientos que tiene sobre comida y cómo cocinar respecto a la cultura que tenemos, pues es muy amplio. Lo que pasa es que lo que no tenemos, o sea, tenemos una cierta cultura del hidrato de carbono, el lípido, la proteína, pero no tenemos una cultura energética de la comida. Por eso para mí el tema no es, no hay una fórmula. Y precisamente todo lo que son fórmulas no funcionan porque depende del individuo. Por ejemplo, hay una dieta que es bastante nueva, que es lo que se llama la paleodieta. Y la paleodieta es una dieta que hay gente que la defiende porque dice, bueno, es la dieta del paleolítico, ¿no? Es lo que, entonces, es lo que he pensado yo. Sí, y entonces se basa en casi todo proteína animal y semillas. Entonces, eventualmente algo de fruta. Claro, que es lo que podían tomar unos personajes en el paleolítico. Y digo, vale, esta dieta va muy bien a alguien que viva como en el paleolítico. Con lo cual, es una dieta, por ejemplo, que está demostrada que para deportistas de élite funciona muy bien. Pero claro, es una persona que está quemando y sometiendo su cuerpo a un ejercicio brutal, como a lo mejor podía ser en el paleolítico, unos personajes que cuando iban a cazar se pasaban a lo mejor, yo qué sé, días corriendo detrás de un rebaño de renos o de lo que fuera en aquel momento, ¿no? Y luego cuando lo habían cazado cargaban con aquellos unos días de vuelta. Claro, hoy en día no vivimos así. Entonces para una persona a lo mejor que hace un deporte de alto rendimiento le puede funcionar, pero no es una dieta adecuada. Claro, una persona te dirá, oh, yo hago paleodieta y fantástico. O sea, lo que tenemos que ver es que cada individuo es un universo y que energéticamente cada individuo está en una condición. Entonces lo que hay que aprender es saber en qué condición está y el alimento qué tipo de energía me da para reencontrar el equilibrio. Y dentro de la cadena alimentaria, el alimento que está más equilibrado siempre es el cereal, porque es el que está en el término medio, en el vegetal, es el que más tiempo ha necesitado de sol para crear la cohesión de un grano. Y la proteína, podríamos decir animal, está en un extremo y las verduras o los refinados es lo que está en el otro extremo. Por eso, de hecho, todas las culturas tradicionalmente se basan siempre en el desarrollo de un cereal. Y una cosa que me interesaría, que me quería decir, muy rápido, sí, claro. Y creo que a los espectadores les va a gustar, es que creo que Cataluña es precisamente un territorio donde se dan unas cualidades alimentarias impresionantes. Tenemos cereal extraordinario de primera calidad y mucha variedad, tenemos arroz, cebada, trigo, o sea, tenemos montones de cereales fantásticos, tenemos legumbres, tenemos marisco, tenemos pescado, tenemos carne de calidad. Es decir, que estamos en una región, es muy raro, si tú coge Europa y a ver un sitio donde en tan poco territorio tengamos esta variedad tan extraordinaria de alimento y tanta variedad, ¿no? Y creo que esto habría que apoyar totalmente a todas las pequeñas cooperativas y a todos los digamos granjeros y toda la gente que hace un producto de calidad y que está haciendo y creo que no se apoya suficiente porque la base del individuo pienso que es el cuerpo físico y está basado en lo que le metes dentro, ¿no? Moltes gràcies, Cristian. A vosaltres. Moltes gràcies també a tots vosaltres. Penseu que el programa encara no s'acaba aquí. Ens queden les píndoles de coneixement i la frase del dia. I si ho voleu, la setmana que ve ens tornem a trobar. Nosaltres, encantats de la vida. Adéu-siau i que sigueu feliços.
Vegetalia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetalia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetalia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetalia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetalia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetalia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetalia, compromesos amb tu. Assessoria de Serveis Jurídics, Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.